Creo que Frankenstein es una obra maravillosa y que interpela los límites éticos del desarrollo del conocimiento y en los tiempos que vivimos de un desarrollo tecnológico virulento, más aún a los educadores que nos enfrentamos con eso cada día. Lo que intentamos pensar y creo que lo llevamos adelante fue pensar las dificultades, las tensiones de ese mito occidental que nos acompaña, que es el de Frankenstein, ese mito que nos habla de promesas, pero sobre todo nos habla de los desastres, de las calamidades que pueden ocurrir cuando se entiende que es posible fabricar a un hombre. El problema de fabricar un alumno, ¿no? De fabricar su imaginario, de fabricar sus compromisos, sus ideas. ¿Acaso estamos queriendo que unas personas sean creadoras de otras y vincular la vida con esa posibilidad de que unos entonces quieran dominar a otros? Frankenstein funciona como una metáfora de la fabricación. Generar estos espacios son muy importantes para los docentes, ya que nos hacen pensar cómo estamos dando nuestras clases, cómo prepararnos frente a unos estudiantes contemporáneos y procesar todo esto que venimos trabajando para mejorarlo. Este conversatorio nos interpela a los docentes frente a los contenidos, a las prácticas, en darle palabra a los estudiantes, leer los contextos, el contexto de los chicos,